Estudio a largo plazo de estimulación cognitivo-motora de Fundación María Wolf presenta básicamente cuatro fortalezas. En primer lugar, un diseño aleatorizado, en el cual los sujetos son asignados por sorteo al grupo de tratamiento o al grupo de control que recibe los cuidados habituales. En segundo lugar, un diseño a largo plazo. Por primera vez se publican resultados de un estudio de 3 años de duración en el cual los pacientes recibieron de forma mantenida un programa sistemático de estimulación cognitivo-motora. En tercer lugar, una evaluación que llamamos cegada o ciega, es decir, que las personas que evaluaron el posible efecto de la terapia desconocían el diseño del estudio y, por lo tanto, el grupo al cual se asignó a los pacientes. Y, por último, un diseño de análisis estadístico riguroso con herramientas válidas y validadas y universalmente conocidas, como la escala de CAS de actividades de la vida diaria, o la escala de CEFE de actividades instrumentales de la vida diaria, o la escala de carga de cuidador de Zarit, etcétera, que permite demostrar de manera fehaciente el efecto de la intervención. Publicar. Bueno, fundamentalmente lo que nos vienen a demostrar los resultados del ensayo de estimulación cognitiva motora María Wolf es que conforme avanza la progresión de la enfermedad de Alzheimer, el foco de la intervención ha de ir trasladándose de los aspectos más cognitivos a los más funcionales, instrumentales y posteriormente más básicos. Es decir, que cuando la enfermedad ya se presenta en las fases más avanzadas, no tiene mucho sentido continuar estimulando las capacidades cognitivas, sino lo que debemos hacer es reforzar otros aspectos más básicos, como las actividades de la vida diaria, del tipo de vestirse, asearse, que llevan implícitas también actividades motoras y, por supuesto, también la afectividad.